Quisiera empezar por destacar, como lo hizo ahora también el ministro Osuna, que en la voluntad del gobierno, y eso debe quedar suficientemente claro en esta sesión, en esta comisión, en el Congreso de la República y en el país, el gobierno tiene todo el compromiso de brindar seguridad a toda la población, pero ahora hablamos fundamentalmente por lo que hace poco nos planteó el representante Tobar y que también algunos de los otros honorables representantes hablaron sobre carencia de una protección, de unidad nacional de protección, lo cual no significa carencia de protección del gobierno. Y yo creo que eso deberíamos aclararlo bien, porque el hecho de que no esté la Unidad Nacional de Protección no significa que no se esté brindando la seguridad, como bien lo reconocía el representante Tobar. Puede ocurrir por circunstancias como bien presentándose con la Unidad Nacional de Protección, y quiero entonces esto hacer la aclaración general, unas circunstancias que son por todos y todas conocidas en cuanto a la contratación en vehículos blindados, a cuanto contratación con las empresas, con los contratistas de seguridad de los que hace uso la Unidad Nacional de Protección, que, como lo ha venido repitiendo públicamente el doctor Augusto Rodríguez, se va avanzando en un proceso de normalización que esperamos, por el bien de todos los que están siendo amenazados en el país, por el bien también de líderes y lideresas, personas defensoras de derechos humanos, de los propios congresistas, de quienes requieren esta especial protección, se pueda, digo, normalizar lo más pronto posible y que las funciones plenas de la Unidad Nacional de Protección se puedan brindar. Voy a hacer referencia en primer lugar, solo para mencionar luego en la política del bienestar, no obstante lo que ya había planteado la presidenta respecto de la, podríamos decir, continuidad de este debate la próxima semana. Sí, ahora seguramente es citación para el próximo martes en la mañana. Plantear, digo inicialmente, que en la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana que se presentó públicamente hace unas semanas, cuatro objetivos fundamentales, los objetivos específicos de esta política que tienen que ver con la vida, con el ambiente, con la soberanía y con el fortalecimiento de la fuerza pública. Y que dentro de los dos primeros objetivos hay, en cada uno de los objetivos, tiene unas estrategias particulares y unas líneas de acción que desarrolla cada uno, cada una de estas estrategias. Que dentro de estos dos primeros objetivos de la vida y el ambiente, hay unas estrategias encaminadas a afectar, desarticular, es lo que nosotros afirmamos, las organizaciones armadas ilegales, y en esa desarticulación de las organizaciones una labor específica respecto de las finanzas criminales. Y dentro de esta estrategia contra las finanzas criminales
una que tiene que ver también con el ambiente, decía, en cuanto al combate como se viene desarrollando contra la gran minería ilegal, pero también en la política contra las drogas, cómo quitarle a los narcotraficantes, cuando además hemos afirmado, aquí mismo ustedes han planteado en algunas oportunidades, en ocasiones anteriores, lo que ha significado y significa hoy el narcotráfico para la tranquilidad y la seguridad del país. Y hemos visto cómo el narcotráfico está en el centro de todas las violencias, inclusive el accionar de estos grupos armados ilegales, y cómo tanto padecimiento que hay en las regiones que nosotros reconocemos que estamos con todo el empeño en combatir ese sufrimiento de las comunidades, como también está como una causa importante el accionar de estos grupos en la búsqueda de consolidar o llegar al control ilegal, naturalmente, del territorio. Y que entonces, cuando afirmamos que hay una política contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la extorsión, un objetivo en medio de todo esto es la desarticulación de las organizaciones armadas ilegales. Y una desarticulación entonces que se puede plantear en dos sentidos. De un lado, lo que significa la política de paz total, la posibilidad que a través de las negociaciones políticas, como se adelanta hasta el día de hoy en La Habana, en el tercer ciclo con el Ejército de Liberación Nacional, o que se hará próximamente con el denominado Estado Mayor Central, pero que también se plantea en cuanto a la negociación o conversación más bien sociojurídica, entendiendo que en todo lo jurídico es el sometimiento, la sujeción a la ley, que organizaciones que no tengan, por lo menos en sus inicios, como lo ha dicho el presidente de la República, un contenido político, no es la vía de la negociación política, sino del sometimiento a la ley por la que estas organizaciones deben someterse y entonces desarticularse, decía. Esta es una vía de desarticulación de las estructuras. Hay otra que tiene que ver no solo con la afectación en el sentido que les afirmaba de las finanzas criminales, sino también con la acción de la fuerza pública, con el ejercicio legítimo de la fuerza, que tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional, en cumplimiento de su deber constitucional, realizan en todo el territorio nacional. El cuarto objetivo, decía, de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, tiene que ver con el fortalecimiento de la fuerza pública. Y en ese objetivo, el fortalecimiento en dos sentidos también, por lo menos. Uno que tiene que ver con el fortalecimiento en las capacidades. Y este gobierno, lo que no había hecho ningún gobierno anterior, no obstante que desde por lo menos el 2005 el Sistema Integral de Defensa ya se había diseñado, que en el 2012 se habían definido necesidades específicas que se plantearon para la adquisición de parte del Estado. Este gobierno, en diciembre del año pasado, dio cumplimiento a todos estos requerimientos que por los estudios, digo que desde el 2005 y concretados más específicamente
en el 2012 habían realizado las fuerzas militares, autorizó y se realizaron todas las adquisiciones indispensables, excepto los aviones de superioridad aérea, por una situación particular que se presentó en ese mes de diciembre, como fue públicamente conocido, en cuanto no se pudo concretar en el periodo de pre-negociación con las empresas oferentes una propuesta satisfactoria para el Estado colombiano. Esta es una parte del fortalecimiento de la fuerza pública, pero hay otra parte que tiene que ver con los y las integrantes de la fuerza pública, y esto está traducido en la política de bienestar para la fuerza pública y sus familias, que también hace muy poco hicimos la presentación pública de esta política, que tiene como propósito mejorar la calidad de los uniformados activos de la fuerza pública y de sus familias, con énfasis especial en los jóvenes que prestan el servicio militar o policial. Una política que tiene 8 componentes relacionados con educación, desarrollo humano, vivienda, salud, recreación, cultura y deporte, apoyo psicosocial, espiritual y atención especial a las familias, alimentación para los y las uniformadas de la fuerza pública, estímulos e incentivos para el personal que presta servicio militar y reservistas. Y respecto de estos componentes, unas estrategias específicas que demoraríamos realmente bastante detallarlas, pero que en sus rasgos fundamentales y también inclusive con miras al debate de la próxima semana podría anticipar. Por ejemplo, respecto a la educación, implementar a nivel nacional programas flexibles y estandarizados de alfabetización, educación básica y media, que promueva el incremento de los niveles educativos de los soldados e infantes de Marina, una preocupación de la representante Juana Carolina, a lo que también de manera concreta vamos a dar respuesta. El nivel de formación, de educación de los y las integrantes de la fuerza pública, y un propósito que ya empieza a desarrollarse para incrementar esos niveles educativos de manera que por lo menos tengan los y las integrantes de fuerza pública tengan la educación básica, secundaria, completa. Una inversión este año de 10 mil millones de adición presupuestaria, valga de una vez para responder aquí. Naturalmente, y lo decía uno de los señores representantes citantes, desafortunadamente este es un debate, la suma de varias proposiciones que desde el año pasado se habían formulado, y por lo tanto no solo hay temas que ahora aparecen superados porque ya ha habido acciones, hay decisiones que se han adoptado, hay también en materia de cifras, que veía algunos que planteaban cómo estaba la situación en 2018 como si fuera la situación de hoy, o cómo a diciembre 31 del 2022 estaba en alguna región, en algún departamento o una ciudad sin las cifras actuales. Y entiendo que precisamente por esta situación de unos
debates que habían sido propuestos desde hace varios meses. Pero frente a este tema de los 800 mil millones de pesos recortados el año pasado, ¿cómo era lo que se había planteado? Y en este mismo Consejo de Ministros que ahora recordaron, era lo que desde el Ministerio de Defensa habíamos planteado al gobierno en su conjunto, que en la adición presupuestal se recuperaran esos 800 mil millones. Con la adición propuesta ahora al Congreso, no solo se recuperan los 800 mil, se supera, porque la adición para el Ministerio de Defensa está cercana al 1.300.000 millones de pesos. Y de ese 1.300.000 millones hay 600.000 millones de pesos destinados exclusivamente para bienestar de la fuerza pública. El contenido que queríamos darle también a esa adición, el contenido social en cuanto significa mejoramiento de las condiciones de existencia de hombres y mujeres de la fuerza pública, pero también de sus familias. Precisamente en este programa de educación, 10.000 millones de adición que están previstos en este proyecto presentado a la consideración del Congreso. Gratuidad en la matrícula académica de las escuelas de formación de la fuerza pública que permita facilitar el acceso y permanencia de los futuros oficiales, suboficiales y patrulleros, con una inversión anual de 54 mil millones, establecer estímulos por bilingüismo y multilingüismo, certificación de competencias adquiridas mediante el saber militar y policial de los soldados e infantes de marina y patrulleros de policía que durante toda su vida militar o durante toda su vida policial desarrollan aptitudes, cumplen funciones dentro de la institución militar o policial y que luego al concluir no tienen manera de acreditar esas aptitudes, entonces estamos ahora con el Servicio Nacional de Aprendizaje en un convenio que permitirá al SENA certificar que estos policías o militares que han desarrollado actividades específicas tienen esas aptitudes para continuar, después de salir de las Fuerzas Armadas, poder continuar con actividad productiva, como la, en las funciones, en los oficios, certificación por competencia, así la, se denomina. Estímulos educativos para incentivar la meritocracia, fortalecer el sentido de pertenencia y permanencia de los integrantes de la Fuerza Pública. Que en materia de vivienda se está adelantando también a través del Viceministerio de Veteranos y del GESED y de Caja Honor en articulación con las fuerzas para lograr no solo continuar con los subsidios que se vienen prestando, sino poder asegurar incrementos. En materia de salud, el mejoramiento en la atención integral en salud y prestación de servicios de salud, fortalecimiento y modernización, inclusive en la capacidad tecnológica y científica, en las propias instalaciones de prestación de servicios de salud, en recreación, cultura y deporte. Por primera vez, un proyecto para un centro vacacional para soldados. Una también en la adición presupuestal, 10.000 millones de pesos para iniciar, por lo menos con uno. Tenemos la propuesta para dos, uno en la costa atlántica, otro en el departamento del Meta. Apoyo psicosocial, el fortalecimiento del servicio de orientación y asesoría a las familias. En alimentación, algo también inédito del
de la partida de alimentación diaria reconocida a los miembros de fuerza pública, soldados, infantes de marina, el cuerpo auxiliar de la policía, personal de alféreces, guardiamarinas, estudiantes de escuelas de formación, la partida que era de 10.581 pesos diarios, que comprende desayuno, almuerzo, comida y refrigerio, con 10.581. Este gobierno dispuso un aumento del 57.7% para subirla a 16.691 pesos. Porque nos interesan los hombres y las mujeres de la fuerza pública. Porque pretendemos además estimularlos. Porque reconocemos lo que significa el sacrificio, la dedicación de estas personas que prácticamente entregan su vida a la institución. Y por eso tenemos en el centro de la política integral de defensa, seguridad y convivencia, esta de bienestar de la fuerza pública. Derechos, prerrogativas y estímulos durante la prestación del servicio. Gratuidad en incorporación de soldados profesionales, infantes de marina profesional y patrulleros de policía, con una inversión aproximada de 16.000 millones en esta adición presupuestal para las incorporaciones del segundo semestre. Establecer los diagnósticos y estrategias que permitan la implementación de cursos y programas institucionales de educación técnica presencial o virtual a través de alianzas con entidades como el SENA, con la que muy pronto, esta semana, la próxima semana, en todo caso este mes, vamos a firmar los convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje, pero también el aumento de la bonificación para incrementar gradualmente y a partir de este año la bonificación que reciben los soldados e infantes de marina regular y auxiliares de policía. Está previsto el incremento de un 5% que depende de la adición presupuestal, pero estamos en todos los trámites con el Ministerio de Hacienda, con la expectativa fundada que podamos hacer el incremento hasta el máximo permitido por la ley, que es del 50% del salario mínimo, lo cual significaría con las otras partidas que reciben, con las otras sumas por primas, bonificaciones, recibir los soldados regulares un poco más de 800 mil pesos mensuales frente a los 300 mil que reciben actualmente. Por eso quería anticipar desde ya, y que en detalle podríamos verlo de acuerdo con los requerimientos de la citación para la próxima semana, este tema de la política de bienestar de la fuerza pública, porque, insistimos, tenemos no solo la voluntad, sino la decisión que estamos ejecutando, porque no son promesas, para mejorar la situación de hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Hay una preocupación expresada por ustedes, expresada por sus otros compañeros de la Cámara de Representantes, expresada por los senadores, por los gobernadores, por los alcaldes, por la población en general, el tema de la seguridad. Y es una preocupación naturalmente también para el gobierno. Y aunque nosotros decimos, esta es una situación que ha venido agravándose con el tiempo, porque no venimos precisamente de un mes de julio del 2022 en el que reinaba la tranquilidad y la paz. No venimos de un año 2021 en el que había seguridad en los territorios, ni de un 2020
decimos, este es un grave problema que ha venido con incrementos en algunos temas, con mejoramiento en otros temas, pero que en todo caso significa para la población no solo la percepción, sino la realidad de inseguridad, que es lo que pretendemos combatir, y sobre lo que en políticas concretas, desde un plan general que el general Salamanca ha venido diseñando y empezando a concertar con los comandantes del Departamento de Policía, con autoridades territoriales, y luego él tendrá la oportunidad de desarrollar ese tema, con lo que desde fuerzas militares, con el plan Ayacucho, que igualmente el general Giraldo presentará a continuación, el plan Ayacucho como el plan específico para las fuerzas militares, que se inserta plenamente en la política de seguridad y defensa y en el plan nacional de desarrollo, porque no es un plan aislado de fuerzas militares como el plan San Mateo de la Policía Nacional, no es un plan aislado de la policía, porque nosotros actuamos como gobierno y actuamos interrelacionados, actuamos siempre de manera integral, fuerzas militares, Policía Nacional, y en el propósito además planteado ya por algunos y algunas de ustedes, dicho por la ministra de Educación ahora, lo que significa una presencia integral del gobierno en los territorios para gobernar con las comunidades en beneficio de las comunidades. No somos ministerios aislados. Y por eso también, como no somos ministerios aislados, no venimos de manera aislada al Congreso a pedir adiciones particulares para un ministerio, porque estamos dentro de un proyecto general de gobierno en el que sabemos que lo que un ministerio pida para sí, por fuera de un plan general de gobierno, significa quitarle a otro ministerio una provisión que tiene para otra actividad. No es que se trate de recursos adicionales. Y en eso tenemos una coherencia gubernamental bajo las instrucciones del presidente de la República. Y esto lo digo precisamente por lo que planteaban ahora respecto de los 800 mil millones recortados el año pasado y las necesidades de combustible, no solo de la Fuerza Aérea, de todas las fuerzas militares y de la Policía Nacional, por una circunstancia que también podríamos después determinar exactamente cómo es en ese tema de necesidades y cómo ha sido además esta una situación recurrente, que no es por una responsabilidad de este gobierno, ni del gobierno anterior, ni del anterior. Es una situación que se presenta o por los imprevistos, en la necesidad de utilización de aeronaves, como por ejemplo esto de ahora, en el plan Esperanza, al que se refería al inicio el representante Alcure, y sobre el que las fuerzas militares han estado con un compromiso gigantesco que podríamos presentar, lo que ha significado de esfuerzos también para las fuerzas especiales, para las fuerzas militares, esto, porque estamos comprometidos con la vida y ahora tenemos en concreto este compromiso con la vida de estos cuatro menores. No voy a mencionar de las cifras, probablemente el general Giraldo lo haga, pero en todo caso, lo que quiero significar es que situaciones como esa
situaciones excepcionales como las que se plantearon en razón de la acción contra el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño y en el Nordeste antioqueño. El movimiento de tropas, una constante utilización de las aeronaves para transportar tropas y para transportar suministros a las tropas, que no está contabilizado en los presupuestos para decir en la cantidad de galones que pueda utilizar cualquiera de las fuerzas o la Policía Nacional en el uso de esas aeronaves, pero también lo que ha significado en la diferencia en la tasa representativa del mercado, lo que ha significado en el incremento del precio del combustible, que ha generado, y decía, no es solo cuando yo empecé en agosto del año pasado, a finales del mes de agosto ya estaba un proyecto de resolución para hacer traslados presupuestales porque se estaba agotando la gasolina en el mes de agosto del año pasado, y en septiembre entonces se dispusieron esos traslados que impidió que hubiera ese desabastecimiento. Es lo mismo de ahora, el hecho de que no, de que estemos frente al riesgo de no tener combustible o mantenimiento para el mes de julio, no significa que van a estar paralizadas las aeronaves después del mes de julio, porque se están tomando las previsiones como en el pasado indico. Otros gobiernos igualmente tomaban esas previsiones. Pero decía pues que estamos frente al problema de seguridad, que es un problema realmente grave que merece la atención de toda la población, de todas las autoridades y de todas las autoridades de todo el Estado, porque también en esto nosotros respondemos como gobierno, pero igualmente necesitamos que haya una respuesta con la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces de la República. Porque la policía actúa, las fuerzas militares actúan. ¿Y dónde están las investigaciones que desarticulan las organizaciones criminales del narcotráfico, por ejemplo, por las 700 toneladas de cocaína que se decomisaron el año pasado? ¿O dónde están las investigaciones que dan cuenta de las estructuras criminales que tienen las dueñas de las más de 300 toneladas de cocaína que se han incautado este año? ¿O de los laboratorios destruidos? Es que estamos acostumbrados a que simplemente presentamos cifras. Entonces, ¿cuántas dragas destruidas? Y tenemos todas las cifras y con buenos resultados. ¿Cuántas dragas destruidas? ¿Cuántos laboratorios de cocaína destruidos? ¿Cuántas toneladas de cocaína incautadas? Pero detrás de todas esas operaciones hay unas organizaciones criminales. Unas organizaciones criminales a las que tiene que combatir con su responsabilidad de investigación y persecución penal la Fiscalía General. Y esperamos entonces también respuestas, porque aunque se produzcan resultados de esta naturaleza, estamos igualmente, no obstante esos resultados, frente a graves problemas de impunidad. El homicidio. Durante este año hemos estado en una disminución entre el 6 y el 9%. Es lo máximo a lo que hemos llegado tal vez de reducción en el año. Esto va variando día con día, de manera que si
Hace una semana se presentó una cifra que estaba en una reducción del 8%. Podría ser que a principios de esta semana estuviera en el 7% y que hoy esté en el 6, 6,5%, pero mañana podría estar por encima del 7%. Es decir, son cifras fluctuantes, pero en todo lo que va ocurrido de este año, entre el 6 y el 9% ha habido de disminución el tema en homicidio intencional. En cuanto a las lesiones personales, en lo corrido del año ha habido disminución del registro de lesiones personales del 15%. El hurto a comercio ha registrado reducción del 34%. Sin embargo, el hurto a vehículos, motos, residencias y personas ha tenido un incremento. En algunos casos realmente grave. Como decir que en el hurto de vehículos pasó de 39.220 en los 8 meses finales de la administración anterior a 39.370 en la actual administración, en el gobierno nuestro, del presidente Gustavo Petro. Que junto a personas tuvo 44 Voy a pasar entonces muy rápido, realmente vamos a tener oportunidad y mucha oportunidad por otras circunstancias adicionales. Gobernadores y alcaldes plantearon ayer una propuesta que me pareció realmente muy interesante y que ya hemos aceptado y empezamos con gobernadores, alcaldes, Ministerio de Defensa, también participación del Ministerio de Justicia en la propuesta presentada por ellos y otros ministerios para unas mesas técnicas de seguridad y justicia en lo que podamos definir por reuniones de 1 o 2 días acciones concretas que vamos a llevar a cabo, no solo estos ministerios, sino en la presencia integral del gobierno, ojalá del Estado, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, etc. En indicadores por región, solo para dar respuesta a cifras que ahora presentaron, pero creo que no en todos los casos cifras de estos 5 meses anteriores. Por ejemplo, en el departamento del Amazonas, el homicidio intencional se redujo en un 40%. Y estas son las cifras que lleva en el registro diario de la Policía Nacional, desde el sistema de información que tiene la policía, que ha sido siempre confiable además. Disminuyó el homicidio intencional en un 40% en Amazonas. En Antioquia disminuyó en un 17%. En Córdoba disminuyó 33%. En Meta disminuyó el 3%. En San Andrés aumentó el 100%. En Santander aumentó el 16%. En Barranquilla disminuyó el 9%. En Cartagena disminuyó el 6%. Son cifras concretas sobre las que igualmente podríamos hablar ya de manera más específica en otra oportunidad. Desafortunadamente, pues ahora por razón del tiempo nos va a quedar complicado. El martes traeremos muy detallado. Por ejemplo, el tema de Barranquilla que fue planteado ahora. En Barranquilla, que decía el señor representante,
ha habido una disminución constante de policía. Las cifras que tenemos de planeamiento de la policía revelan otra cosa. Revelan que, y los doy con números exactos, en el 2020, 4.556. 2021, 4.591. 2022, 4.627. 2023, 5.422. Podrá, si queda alguna duda sobre esto, con el general Salamanca. Lo que ha significado también en Barranquilla, lo hablábamos tal vez en un debate anterior o en la moción de censura, lo que significó para Barranquilla en un mejoramiento de su situación, el que a Diego Palomino, de Digno Palomino, se le hubiera detenido ya en cárcel y no en la domiciliaria como venía disfrutando. O que Castor, el otro jefe, hubiera sido deportado de Venezuela y recluido también en una cárcel. ¿Cómo eso significó una disminución en los graves problemas de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana? De los retiros de la fuerza pública podríamos hablar entonces también en la próxima oportunidad, lo mismo que respecto de la educación, pero son retiros, como lo hemos insistido tantas veces, porque este es un tema sobre el que cada debate se incluye, son retiros que obedecen fundamentalmente a la estructura piramidal de las fuerzas o a que se cumple el periodo, el tiempo de vinculación, como ocurre con los soldados profesionales, por ejemplo, al cabo de los 20 años que son retirados, de manera que los 748 que tanto se ha mencionado en los medios de comunicación, estos 748 no es que se hubieran retirado forzosamente, sino que simplemente cumplieron su término, y el reclamo no era porque se hubieran retirado, sino porque no tuvieron todo el tiempo que está previsto en las normas para la preparación para el retiro que tienen a partir del inicio de su año 20. Que son situaciones, pues, realmente muy diferentes. Bueno, todo lo demás son cifras relacionadas con que entonces quedaríamos, pues, como para plantear en la próxima semana. Seguramente habrá alguna referencia a esta preocupación por la seguridad en las elecciones, que no es la seguridad de las elecciones, porque no es el día de la votación, sino la seguridad desde ahora, para que todos los candidatos y candidatas puedan desarrollar sus actividades proselitistas en condiciones de seguridad con la protección requerida, y lo que significa el plan democracia integrado de fuerza pública, la Policía Nacional, de fuerzas militares, que se ya entra en ejecución, que un solo candidato no pueda presentarse, como nos comentaba ahora la representante Carolina, que por amenazas ha debido salir del país. Ese es un fracaso para la democracia, y nosotros tenemos que estar comprometidos en la defensa de la democracia, y que toda nuestra fuerza pública pueda garantizar que haya no solo el día de elecciones, sino todo el certamen electoral, desde ya, desde las actividades que desarrollan candidatos y candidatas, condiciones de seguridad para ellas. Debo terminar entonces, presidenta, con muchos deseos de poder hablar otra hora, pero con esto seguimos. Muchas gracias.